Bienvenidos, jóvenes, al programa de la clase de Ciencias Sociales de octavo grado. Hoy conoceremos qué fueron las provincias unidas de Centroamérica, cómo se establecieron, cuáles fueron las razones de su surgimiento y qué países las conformaron. Las provincias unidas de Centroamérica fueron un estado que existió entre el 1 de julio de 1823 y el 22 de noviembre de 1842. Se formaron en gran parte de los territorios que hasta 1820 habían formado el llamado Reino de Guatemala, perteneciente a la corona española. Claro, luego de la independencia de Centroamérica de España de 1821, la nación centroamericana quedó finalmente libre e independiente. Esta nueva nación pasó a llamarse Provincias Unidas de Centroamérica y quedó conformada por los cinco estados: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Fue un proyecto político que pretendió hacer funcionar a las cinco naciones como si fueran una sola. El 1 de julio de 1823 se reunió en Guatemala el Congreso, bajo la presidencia del presbítero José Matías Delgado, y declaró que las provincias ahí representadas eran independientes de España, de México y de toda otra nación. El nuevo país tomó el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. Al día siguiente, el 2 de julio, los diputados se declararon constituidos en Asamblea Nacional Constituyente y pusieron en vigencia temporalmente la Constitución de Cádiz. Luego, el Congreso Constituyente se reunió en la ciudad de Guatemala con el objetivo de decidir o decir cuál sería el sistema de gobierno a través del cual se regirían los nuevos destinos de la joven nación. La Asamblea Nacional Constituyente decretó una bandera y un escudo para el nuevo estado y nombró una nueva Junta de Gobierno Provisional de 3 miembros. En octubre de 1823 fue reemplazada por otro que gobernó hasta 1825. Posteriormente, el 22 de noviembre de 1824, bajo lema Dios, Unión y Libertad, la Constitución fue aprobada y la nación pasó a llamarse República Federal de Centroamérica. El primer presidente de la República Federal de Centroamérica fue el salvadoreño Manuel José Arce, quien asumió el mando el 29 de abril de 1825. Arce era del Partido Liberal, pero las circunstancias políticas del momento lo obligaron a nombrar a algunos funcionarios conservadores. Esto comenzó a distanciarlos. Tuvo fuertes enfrentamientos con los jefes del Estado de Guatemala y con otras autoridades federales del Congreso y del Senado. También se vio implicado en el inicio de una guerra civil que llevaría a la terminación de la Federación. Arce finalmente debió renunciar y un ejército formado por soldados de varios estados, denominado Ejército Aliado Protector de la Ley, capitaneado por el general hondureño Francisco Morazán, marchó contra la capital guatemalteca, la cual tomó el 13 de abril de 1829. Se preguntarán, ¿qué papel jugó Francisco Morazán en todo esto? Ah, muy bien, el militar y político hondureño general Francisco Morazán, él siempre soñó con ver a Centroamérica como una sola nación. Morazán fue recibido en Guatemala con honores y se le designó Benemérito de la Patria. Regresó a Honduras y reasumió su cargo del jefe de Estado. Convocada nueva elección para elegir presidente de la Federación, Morazán fue electo y asumió el cargo el 16 de septiembre de 1830. La Federación pudo sostenerse durante 10 años, más sobre todo gracias al esfuerzo de Morazán y de sus partidarios liberales. Los conservadores y algunos gobiernos locales atacaron sus esfuerzos por romper la Federación. El 3 de mayo de 1838, el Congreso de la República decretó y autorizó a los estados para que se organizaran como mejor conveniese a sus intereses. Y fue así como se rompió la Federación Centroamericana. Durante el gobierno de Morazán se estableció la reforma liberal y revolucionó la forma de pensar y la política de los cinco estados pertenecientes a la República. Sin embargo,
diferentes intereses entre personas poderosas dentro de los cinco estados acabaron con su gobierno. Fue luego llamado a Costa Rica y fue elegido presidente de Costa Rica, pero amenazaron al pueblo de Costa Rica con una guerra si no entregaban a Morazán, siendo después capturado hasta llegar a matarlo. La Asamblea de Nicaragua decidió separarse de la Federación en 1838. Mientras tanto, Honduras y Costa Rica siguieron el ejemplo de Nicaragua y así los cinco estados fueron declarados como repúblicas independientes. Así que no olviden estos datos de nuestra histórica vida republicana. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Hasta pronto.